Hello guys, good evening. Good evening teacher. Good evening. Hi guys, how are you doing today? I'm really happy to see you one more time. I hope that you had a good weekend. I'm really hoping that you enjoy the weekend, that you got some rest, uh, because basically this is going to be like the final week, right? I mean, we just have four more classes for this week. So we should be happy about that. <laughs> How are you guys doing? I am working every day, all day. Yeah, I see. So you have been working today, Elvis, or have you been working also on the weekend, or just today? Today, um, yesterday, I I have rest. Okay. So, you had off yesterday. You didn't work. Yes. Very free good. Day. It was a free day. Okay. Excellent. That's really good. That's really good. We also need some time so we can relax, so we can just uh, just do nothing sometimes. So, that's really good. Good evening, Aleli. ¿Cómo está? Hoy, sí puedo, hoy sí puedo ingresar. <laughs> Sí, súper bien. Lo que Ay. pasa es que todavía, a esta hora todavía ando dando vueltas que hay que hacer para mañana. Ah, okay. Ya ves, la labor Pero, de una mamá nunca termina. Así es. Es que usted es una mujer muy ocupada, ¿verdad? Eso nos dijo, creo que Emerson. No. <laughs> Nombre, no, todas somos mujeres muy ocupadas, unas tal vez un poquito más que otras, razón. pero ahí estamos al pie del cañón. Con la última semana, teacher, por Dios, yes. tenemos que sobrevivir a esto. ¿Algo yes. bronceado? No, Lely? ¿qué te pasó? ¿Ah? Algo bronceado te veo. Sí. Ya cállate vos, o sea, Didn't bueno, qué bien que pasaron. bien. Yes. Oh, i mean you can you can tell us about that maybe you can explain a little bit but that's fine okay very good yes well guys uh, thank you so much for being here uh, thank you like i mentioned before this is the final week we just have four more classes and i wanted to let you know guys that most likely i think that we don't have classes on wednesday because as you know it is a holiday basically it's a national holiday so most likely we don't have class because of that but also because of that i think that we have class on friday so i wanted to let you know so you don't have the same situation that happened last week that you guys didn't know and then at the end you get a notification the same day saying that we have the class on on that day right so i don't want that to happen again Entonces, eh, bueno, guys, esta semana cuatro clases más. Eh, así que ánimos para todos. Ya casi terminamos. Este el miércoles creo que no vamos a tener clases, ¿ok? Así que les quería avisar eso. Pero sí vamos a tener clases el viernes. El viernes sería el último día. Y pues ya para ese día todo tiene que estar completado. Creo que antes de hecho. Y bueno, vamos no sé, a completar. No es una buena noticia que no tengamos clase el miércoles. Yes, I mean it is a good it's good news because you can spend time with the family. You can do good news because Friday tendremos classes. Yes, I mean, at the end at the end you were supposed to have the class, so that's that's fine, I guess. So yes, uh, most likely we will have the class on Friday. And me, I mean on Wednesday you can just uh, stay with the family, do whatever you guys want to, maybe. You know, do the activities that people do on that kind of days. So, I just wanted to let you know, guys, about that. Okay. So, well, last week, guys, we were talking about, as you can remember, I think that most of you were for the class on Friday, and we were playing a little bit with the Kahoot. And I think that you guys liked it. lele al final, no sé si pudo ganar, okay. Es que Ay, alguien, ¿Alguien? ¡Ah! es que él es mi hermano del alma. Entonces, <laughs> Ay, se está riendo, es mi hermano del alma. No, y él no, dijo: pobre. No pero no ganamos, pero no quedaste ganamos, en tercer lugar. O sea, ser, no ganamos. Te agradezco mucho. Entonces, bueno, Santiago le ayudó a Leli para poder, estar Santiago ahí. Sam. <laughs> Entonces, eh, bueno, estuvimos ahí un poco repasando, ¿verdad? Nos sirvió de repaso para simple past, present perfect. Yo creo que ustedes, guys, ya lo manejan bastante bien. Así que, pues, ya no vamos a entrar en eso. Ya es tema del pasado. Y para esta semana, pues, vamos a avanzar con un tema nuevo. Y también eh, quería tocar un tema que está un poco relacionado con lo que hemos estado viendo del presente perfecto, el cual. Eh, normalmente nosotros lo confundimos a veces, ¿verdad? Es como que eh, porque tiene la estructura similar, lo utilizamos como si fuera eh, otro tiempo, ¿ok? Y lo que sucede es de que a veces cuando nosotros hacemos eso, puede que no estamos transmitiendo el mensaje que queremos. Y eso pues suele suceder, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora acerca de este tema rapidito. so i just wanted to say that guys before we start so i don't know if you guys have any questions before we begin with the class any questions about the previous topic anything that you would like to say uh, some people were asking earlier today when is it going to be the next level like intermediate 2 or i don't know how it works they were asking something about that uh, well and if you wonder When is the next level going to start? I think that you guys can ask the administration people because are, they are the ones that they have the information about that. Eh, yo realmente yo no sé, guys. Entonces, eh, si tienen preguntas acerca de cuándo empieza el siguiente nivel, si ustedes están interesados en continuar, eh, yo los animo a que se contacten con los de administración. Ellos ahí están en el grupo de WhatsApp también. Porque yo honestamente no sé en este momento. Yo escuché que las clases de una hora, porque hay dos modalidades, ¿verdad? Está la de una hora y está la de dos horas. Entonces, la de una hora creo que se termina con, por ejemplo, el grupo de ustedes. Terminamos el 4 de noviembre. Y ya luego, pues según yo entiendo, no van a haber clases de una hora, sino que creo que tal vez hay algún grupo por allí de dos horas. Entonces, puede que algunos de ustedes sean como, ¿cómo decirlo? sean elegibles o tengan la posibilidad de inscribirse en esos grupos también, si ustedes gustan, ¿verdad? Teacher, pero ya enviaron las nuevas solicitudes para el módulo de intermedio 2. No no, al menos no se me mencionó nada, solo me preguntaron si tenía siempre la computadora, uh -huh. los audífonos con micrófono y si mi cámara de mi, de mi PC servía. Y también se, ya envié todo lo que okay. me solicitaron. Okay. Y dijeron que no había fecha de inicio del, segundo mo del, del siguiente módulo, pero que estuviéramos pendientes porque no iba a pasar mucho tiempo sin que okay. lo iniciara. Muy bien. Pero muy no bien. se dijo eso de las dos horas. Uh -huh. okay, muy, bien. muy bien, gracias, Lili. Sí, eh, okay. muy bueno, la verdad que yo no sabía, pero bueno, gracias por compartir. Eh, sí, dígame, Jocelyn. Sí, ese yo llamé. Uh -huh. este, porque mi pareja también está estudiando acá con nosotros, pero está en otro nivel. Uh -huh. Entonces, a mí me cayó la, el correo y todo para mandar la documentación, pero me pareció extraño que a él le hayan dicho lo mismo que usted mencionó, uh -huh. que ya no hay becas. Tengo entendido para este, uh, semi-intensivo, que es uh -huh. lo que estamos haciendo, es una hora diaria. Entonces, eh, hablé con... Cristian Quijano, creo, uh -huh. y me dijo lo mismo, pero yo no recibí ni un correo. Me dijo, sí, me dice, pero ya no hay becas, sino que solo dos horas, de 8 uh -huh. a 10 de la noche, y si quieres seguir estudiándose en mi intensivo, vas a hacer otro año. Sí. Entonces, prácticamente, este es mi último nivel porque yo no tengo el tiempo de 8 a 10, no puedo, no, no lo estaría cumpliendo. Sí. Entonces, prácticamente, llegaría hasta aquí con ustedes y me reincorporaría. El otro año sería bueno a Leli o los demás que pregunten, porque sí. a mí no me habían dicho nada hasta que yo llamé. Sí, y sí. pues no, ya no dije nada de mi empresa. La verdad solo voy a decir que ya no voy a seguir hasta que se vuelva a abrir la beca semi-intensiva. Ajá, es que qué raro porque en el formulario no mencionaba nada de eso. Exacto, no menciona nada, lo leí todo. Sí. No menciona absolutamente nada de eso. Sí, por eso les comentaba, ¿veis? Para que no tengan algún problema. Entonces, como dice Jocelyn. Eh, tal vez si ustedes tienen la oportunidad de preguntarles, tal vez por mensaje o un correo o tal vez una llamada, mejor, eh, para que estén seguros. Porque según yo entendía, eh, como menciona Jocelyn, las becas para semi-intensivo, como dice ella, finalizaban pues ya con este grupo, este año. Entonces, tenemos ahí esas dos versiones, ¿verdad? Lely dice que ya envió sus documentos y, bueno, Jocelyn, por otra parte, eh, le dijeron eso. Entonces, sería de preguntar quizás un poco más. Eh, sí, dígame, Santiago. En el, la información que me enviaron a mí, decía que el 27 de octubre es el último día de, de, de inscripción, como uh -huh. para inscribirse 27. Y, este, y todo fue el proceso normal, como, como lo estábamos haciendo. Uh -huh. Entonces, no me mencionaron nada de eso, pero, pero supuestamente va igual. el sí, curso, sí. Eso tengo okay. entendido yo. Que eso es lo Muy que bien. nos dijeron acá en el mensaje. Ok. Sí, sería bueno. Si perdón, por... perdón, teacher. No hay nadie. Estoy del teléfono. No puedo ver. No hay nadie de inglés corporativo conectado. No. Ah, okay, Sí, porque sí le preguntábamos también eso. Sí, no. En este momento no. Solamente ingresan por unos momentos para ver que si estamos en la clase y eso. Pero. Ajá. Pero me llama la atención lo que dice Jocelyn que le dijeron sí. que no habían becas. Sí, es que habían mencionado algo de eso. Entonces yo por eso se los quería comentar a ustedes para que pudieran tal vez preguntar y que no vayan a tener una situación ahí un poco una confusión o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces por eso les quería mencionar eso. ¿Y a, a quién ya le contestaron de recibir los documentos? A nadie. A mí. A mí ya me contestó. No, ya, no me no. Me no, me me también a mí. A mí que, también 52. me contestaron que sí. Ok. Entonces solamente. Yo, ya es, es como en, entramos en duda, pues, porque si ella dice oh. que le dijeron que no, o sea. Pudiéramos verificar, que... pudiéramos como revisar otra vez. pero en mi caso, a mí mi correo me han enviado, estoy más perdido. Ok, yes. A mí ¿Tal... no me han enviado correo. Ya veo, sí, por eso me gusta preguntarles, porque sé que a veces suceden inconvenientes, ¿verdad? A veces se equivocan con los correos o cosas así. Entonces es mejor verlo uh -huh. con anticipación. Ajá, sí, teacher y si pedimos que en el sí, chat teacher, que lo que, que sí dijeron en el chat creo que sí hay alguien creo que siempre está Paola uh -huh. ajá así si podemos pre pre preguntarle si puede entrar la sesión y, y poder aclarar ese tema sí también sí pueden hacerlo sí, solamente así tenemos ¿no? un motivo para andar peleando con ellos <laughs> Es que una beca, una beca, no, no, pero esto es una oportunidad que te están regalando y si no la sabes aprovechar, o sea, de nada te sirve todo lo que has pasado, ¿me entendés? Y otra cosa, ellos dijeron que sí, era limitada el grupo, el, el, la cantidad de becas que tenían y que hoy iban a ser mucho más estrictos que las veces, estos últimos módulos, porque se iba a iniciar el, el siguiente tomando lista. Y que la gente okay. que no encendiera cámaras iba a quedarse fuera. Eso es lo que a mí me dijeron, pues, que iban a estar un poco más estrictos porque la gente tomaba como broma. Sí, eso sí. es lo que me Solo me dijo, la persona que me contactó me dijo, no, hay veces que solo se conectan y se van. Y entonces, todo eso estamos revisando ahora, me dijo, y estamos revisando los videos y bueno, se puso a decir un montón de cosas. Ok. Mm -hmm. <laughs> bueno, gracias, gracias por hacernos saber eso también, Alevi. Y bueno. Puede que sí lo hagan porque bueno, a veces hay personas en este grupo no pasa, pero o sea, quizás en otros sí, ¿verdad? Eh, ustedes siempre están acá, le ponen muchas ganas y yo lo felicito por eso. Pero hay casos en los que sí las personas pues simplemente solo entran o quizás solo solo aparecen conectados ahí, pero no participan y entonces hay personas que tal vez sí quisieran aprender y no lo hacen por esas personas que no aprovechan, ¿verdad? Entonces, puede que sí sea así en algún punto. Así que Sí, bueno, solamente habría que preguntar si ustedes gustan en el grupo de WhatsApp, pueden preguntar tal vez el día de mañana, durante los horarios normales, ¿verdad? Hábiles, para que puedan contestar acerca de eso. Sí, dígame, Eduardo. Yo he estado aquí, pero bueno, no a veces me da problema poner la cámara por el internet. Uh -huh. Pero, pero, o sea, a veces hay problemas, no solo es porque. Sí, sí. Tal vez sí. la persona se retiró algo por el estilo, uh -huh. pero sí, a veces interfiere la cámara, entonces se pone un poco complicado. Generoso. Sí, Gracias. es comprensible. Sí, no hay problema, Eduardo. Sí, eso pasa a veces también, entonces por eso creo que tampoco pueden ser tan estrictos, ¿verdad? Pero sí quizás van a requerir en algún momento cierto ciertas cosas ciertas condiciones nada más para que sí se pueda verificar que se está aprovechando verdad entonces con respecto a la cámara pues yo no sé si hay algún problema yo nunca les he dicho verdad enciendan la cámara o sí creo que es una un lineamiento más de administración que de parte mío por mi parte pues yo no tengo ningún problema sí me parece interesante pues que ustedes la tengan encendida porque yo puedo ver eh, lo que ustedes dicen sus reacciones pues o sea me, me ayuda me da un poco más de información verdad acerca de eso pero por mí no hay ningún problema si la tienen encendida o no eh, así que no hay problema guys bueno vamos a preguntar entonces lo vamos a dejar allí podemos preguntar en WhatsApp a ver qué nos dicen solo para confirmar podemos hacerlo mañana so well eh, we're going to start with the class for today guys now so for today like I mentioned before we're going to be talking about a new topic okay so let me share the presentation with you. okay? all right. so we are going to talk about the present perfect continuous. okay? Uh, which is something really, really similar to the topic that we were discussing on friday and last week. okay? so when do we use the present perfect continuous? we use it when we want to talk about an action that started in the past and is continuing at the time that we are speaking. okay? for example, Uh, we have here, he has been playing soccer for two hours. Entonces, eh, en este caso estamos hablando de una acción que comenzó en el pasado, hace dos horas, está todavía sucediendo y tiene continuidad en el presente, ¿de acuerdo? A diferencia de que, por ejemplo, utilizáramos el presente perfecto. El presente perfecto lo utilizamos en muchas ocasiones cuando la acción ya finalizó. Ya finalizó, no sabemos en qué momento sucedió, pero ya finalizó. Ya vamos a ver unos ejemplos para poder distinguir la diferencia entre ambos. Entonces, ¿cuál es la estructura para este caso? Eh, basically, we have almost the same structure, guys. It's going to be the subject. Then we have have or has, like this. and then always we are going to use been, okay? so he has been. and then we're going to use a verb in the ing form, okay? like playing. he has been playing soccer for two hours, okay? en muchas ocasiones, con mucha frecuencia utilizamos estas palabras como for and since, okay? so i have been playing. Uh, Soccer since 8 a.m. Okay, so I started today at 8 a.m. and I'm still playing. Okay, I'm still doing this action at the time that I am speaking. Okay, so that is something that isn't still happening in the present time. Okay, vamos a ver por acá. Esta es la estructura. Eh, vamos a utilizar lo mismo de siempre para tercera persona. He, she, or it. Vamos a utilizar has. OK. Y para eh, singular o para plural acá, como I, you, they, and we, we're going to use have. OK. Esa es la estructura para las oraciones afirmativas. Perdón. Bueno, les quería mostrar este cuadro, el cual nos va a ilustrar eh, la diferencia entre el presente perfecto eh, de la forma simple y el presente perfecto de la forma continua. Ok. Entonces, acá tenemos el presente perfecto simple, se utiliza para una acción pasada, finalizada, ¿de acuerdo? Y no muestra cuándo sucedió, no, no sabemos, no es importante. A diferencia del presente perfecto continuo, que muestra una acción que tiene continuidad, que comenzó en el pasado y continúa en el presente y probablemente continuará en el futuro, en el futuro cercano, ¿ok? Y la estructura es, es diferente, ¿ok? Vamos a utilizar have or has plus been, el verbo, eh, si ustedes recuerdan, este era be en pasado, participio, más el verbo en la forma ing, ¿ok? Entonces esas son las diferencias. Hay otras cosas que los distinguen. Tenemos un diagrama acá. Este diagrama representa como la línea de tiempo. Acá está el pasado este es el presente y por acá está el futuro entonces la acción en el presente perfecto comenzó en el pasado y finalizó no sabemos cuándo eh, con el presente perfecto continuo empezó en el pasado y ha continuado hasta el presente y puede continuar hasta el futuro ok luego eh, tenemos expresiones de tiempo que nosotros utilizamos para estos eh, para cada uno de los tiempos, para el presente perfecto tenemos already, yet, ever, and never. Okay, you remember, guys, these are the expressions that we used before. Like I have already, um, I have, I have eaten dinner already, or I have never been to Mexico. I have never been to San Miguel, por ejemplo. Esas son las expresiones que utilizamos con el presente perfecto. Luego, eh, para el presente perfecto continuo utilizamos expresiones como for since en all ok vamos a ver aquí dos ejemplos acerca de una misma acción pero que tienen diferente significado porque estamos utilizando diferentes tiempos so we have example about reading a book okay so example one it says present perfect I have read this book okay so that Means that I have finished reading it. Okay, I finished reading the book. Okay, so what happens if we use the present perfect continuous? So we are going to say something like this I have been reading this book all night. In this case, we are saying that I started reading the book and I will continue to read the book. Okay, so that is the difference. Si ustedes se fijan, guys, eh, suenan bien parecidos, pero en este caso uno expresa que la acción ya terminó y en el otro pues estamos expresando que la acción no ha terminado, sino que está eh, todavía inconclusa, que está sucediendo en el presente y que probablemente pues va a suceder en el futuro. So that would be the, the first example that we have. Then we have example number two. So it says, she has already eh, written her report. Ok, so she has finished writing it. Ok, en este caso, con el presente perfecto, ella ya escribió su reporte. Y por el otro lado, con el presente perfecto continuo, ella ha estado escribiendo su reporte por dos horas. O sea, lo ha estado haciendo, no ha terminado todavía. Okay. Así que esa es la diferencia, guys. Cuando ustedes quieran utilizar el presente perfecto continuo, como muchas veces lo hacemos, eh, vamos a hablar acerca de algo que tiene continuidad, ¿ok? So we have some examples here, guys. And how do we make uh, questions using this, the present perfect continuous? So we say things like this. Have you? So we are going to change the order. We're going to put have or has at the beginning of the sentence. Then we have the subject, then been, y a continuación el verbo en pasado, eh, perdón, el verbo en la forma ing. ¿Ok? Ok. Aquí estas, eh, no ignoremoslo porque este no tiene. Este es otro tipo de ejemplo que me había quedado acá. Es de la clase anterior. Entonces, have you been working on the project? Y estos son otros ejemplos. Así que, eh, perdón, guys, estos los vamos a ignorar porque no eran acerca de esto. Esto era para la clase anterior. Ok, vamos a poner otros ejemplos por acá. Studying um, all day. Entonces podemos decir, has he been studying all day? Has she been... Sleeping since, uh, let's say, 8 p.m. ¿De acuerdo? Entonces, eh, vamos a utilizar este tipo de expresiones y esta estructura para hablar acerca de este tipo de situaciones. Esto es para las preguntas, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos acá unas, unos ejemplos de contracciones, tanto de forma... Yes, uh, yes, Erika, please go ahead. Eh, teacher, el verbo en la cuestión es en past participle o progresivo. No, I don't understand. Uh -huh. Okay, very good. Yes, so aquí muchas gracias, Erika. Sí, aquí creo que esta parte yo lo coloqué mal, porque acá tendría que ser el verbo en la forma ing. Sí, y sería luego el question mark. So yes. Okay, thank you. You're welcome, you're welcome, Erika, so it's uh, have or has plus the subject plus been plus the verb in ing, ok? Acá a veces eh, lo que hago es que me pongo a editar las presentaciones y me queda un solo desorden, <laughs> así que perdón por eso, guys, y muchas gracias por la observación, Erika. Ok, so yeah, in this case, um, since we are using the progressive form, then the verb, it has to be in the ing form, ok? So yes, very good. Thank you so much. Yes, Jonathan. Good uh, night, everyone. Teacher para la respuesta the order. Okay, muy bien. Gracias, Jonathan. Yes, so when it comes to the answer, you are going to say, Well, for this example, we are uh, this is just a yes no question, okay? So the answer is going to be Uh, yes, I have, or no, I haven't, because we have a yes/no question, okay? If you want to ask for information, then you are going to use a wh word, okay? Entonces, si tenemos esta estructura de esta forma, la respuesta va a ser sí o no. Pero si queremos obtener información, vamos a utilizar, por ejemplo, where or when. Have you been y así verdad cambia la oración pero solamente es un ejemplo eh, vamos a utilizar cualquiera de esas palabras y va a ir al principio de la oración Where have you been working y así por ejemplo le vamos a colocar eh, esta palabra de preguntas al inicio de la oración y en este caso ya la respuesta no sería eh, yes or no sino que sería una respuesta de información por ejemplo, I have been working uh, from home, or I have been working uh, from the library, por ejemplo, para este caso. Okay. Así que no sé si nos queda claro, guys, esa parte o tenemos alguna pregunta. No sé si le quedó claro, Jonathan o todavía tendrá no. alguna otra pregunta. No, Tiché, gracias. Very okay. good. Okay, thank you, Jonathan, thank you. <laughs> Okay, so we're going to continue, guys. Uh, thank you so much. Thank you for for that. Okay, so we have uh, some examples here with contractions. Okay, this is something that I wanted to explain. So in this case, we have a negative sentence that says Mario hasn't been sleeping well. Okay. Entonces, eh, ¿cómo se hace la contracción en este caso? Eh, siempre la negación cuando sea una oración negativa va después de has. Okay, so Mario has not been sleeping in this case. Y si queremos hacerlo de la forma contractada, vamos a decir Mario hasn't been sleeping well. Okay. And then eh, we have the next example. It says she's been coming to work. Late recently. ¿Ok? Entonces, acá, esta es la contracción de she has. ¿De acuerdo? Porque a veces nos confundimos y, pensemos, y pensamos que es she is. Pero no es así. Sino que esta es la contracción de she has. Entonces, she's been coming to work late recently. ¿Ok? Así es como se tiene que decir. La forma contractada. Y esto es para las terceras personas, ¿de acuerdo? Eh, por acá, otro sí, ejemplo. ejemplo. Yes. En esa de she's been coming to work late presently, en esa el verbo es el que lo identifica, ¿verdad? Correcto. Que estamos hablando de she has. De eso correcto. Muy bien, Silvia. Muy buena observación. Sí, en este caso, como tenemos ese verbo, been, en eh, participio, eso es lo que nos indica que estamos hablando en este caso del presente perfecto continuo, porque si no estuviera ese verbo, digamos acá, eh, She's coming to work, en ese caso sería como una forma progresiva nada más, sería como decir que ella está viniendo a trabajar, sería diferente, ¿verdad? Entonces muy bien, eso es lo que nos da, nos da la pauta de qué tipo de tiempo estamos utilizando. ¿Ve? Así que muchas gracias, Silvia, thank you. okay that's a good observation guys well so this is what i wanted to show you guys about the present perfect continuous i think that this is a topic that is really similar to the topic that we were um, studying last week i just wanted to let you know about this because there are just a little just a couple of things that changes from uh, the other topic so i don't know if you guys have any questions before we continue Do you have any questions about this? About this topic? Uh, sí, yo tenía una pregunta, pero... Dígame. ...que no sé. tanto va relacionado con el tema, pero uh -huh. por ejemplo, esa contracción de Mario hasn't, hasn't been sleeping well, uh -huh. yo me preguntaría, o sea, si es bastante usado eso o es más usado el has not been. Solo esa duda tenía. Sí, bueno, muy bien, gracias, Jaime. Sí, eh, bueno, por lo general, sí se utilizan bastante las contracciones, porque es como más rápido, ¿verdad? Es como un poquito más fluida la conversación cuando es así. Entonces, yo diría que sí, pero ambas son válidas. Si usted quiere decir has not been sleeping, también está bien, no hay ningún problema, es como más digamos gramaticalmente formal correcto así que también se puede pero sí yo creo que es más común escuchar las contracciones por lo general eso es lo que diría yo al menos gracias Richard. you're welcome Jaime okay so if you don't have any other question guys we're going to continue with the next so the next topic okay yes uh, one question yes eh, en el caso del primer ejemplo, no se podría contra así. Ajá. Uh -huh. Poner Marios uh -huh. eh, seleccionar así como S. Uh -huh. Así en este caso, dice usted. Yes, yes. Mm. Se, se puede o no o no. Yeah, Mario's been sleeping well lately. Sí, creo que se podría también. No Pero está... no se confundiría como si estuviéramos hablando el nombre de un establecimiento. No, porque usted lo que se refiere es que si no se confundiría como con un nombre posesivo. Uh -huh. A eso se refiere, ¿verdad? Yo creo que no, porque en este caso, pues eh, a partir del contexto, ¿verdad? Que es en este caso una oración, eh, también tiene esta parte de. Eh, del verbo en pasado participio y todo eso, entonces eh, eso como que da más eh, indica nos indica verdad qué es lo que queremos eh, expresar con el mensaje no es tan común pero yo creo que tal vez en alguna ocasión lo pudiéramos ver pero no es tan común lo mejor quizás sería dejarlo de la otra forma como Mario Hansen por, por así decirlo verdad especialmente cuando es negativo porque en este caso que tenemos acá pues Sería como positivo, ¿verdad? Mario's been sleeping well. Ese es afirmativo. Pero, ¿qué pasa si es negativo? Ahí sí creo que ya no se podría, ¿verdad? Solamente, tal vez esta parte, Mario's not been sleeping, tal vez, eso sí, tal vez podría ser posible. Yes, yes, Aleli. Uh, sí, teacher, y en la segunda oración, entonces no la va a poner negativa. La segunda oración, vamos a ver coming, no sería she's not. Sí, esto eh, solamente eran como ejemplos, ¿verdad? Entonces, oh, okay. uh -huh. este es un ejemplo de contracción, pero de forma positiva. Entonces, eh, si usted quiere hacer una contracción negativa, pues normalmente sería como she hasn't been, ¿verdad? Normalmente. Así. She hasn't been coming to work late. Okay, something like that. So... Yo creo que mejor deberíamos de apegarnos, eh, por lo general, a lo gramaticalmente más común y correcto, ¿verdad? Para evitar confusiones. Entonces, yo mejor lo haría así. Recuerden de que hay muchas formas, ¿verdad? De hecho, a veces los eh, native speakers, they usually change some things. They don't follow the rules sometimes. Pero para nosotros que no somos eh, nativos, que no hablamos el inglés como nuestra primera lengua, sino que segunda. Lo mejor es que nos mantengamos dentro de lo correcto, por así decirlo. Para evitar confusiones. Porque puede ser un poco confuso a veces, si no lo decimos bien. Entonces, uh, mejor dejémoslo así. Mejor manejémoslo de esa forma. Okay, so any other question, guys? Besides that tal vez no, no, no es una pregunta la que voy a hacer, pero sí este, voy a concordar en eso que usted dijo porque igual, inclusive nosotros siendo hablantes de español, uh -huh. a, veces, a veces hacemos <laughs> unas cosas que sí. ni existen pues ni en la Real Academia Española, <laughs> pero al igual que ellos también suelen hacer sus cuestiones porque son los propietarios de sus propiedades. Sí, eso pasa, tiene mucha razón Brian, nosotros a veces utilizamos expresiones que Incluso dentro de nuestra misma región, como es Latinoamérica, a veces no nos entendemos, ¿verdad? A veces decimos, eh, bueno, eh, decimos palabras que son bien como regionales de nosotros, ¿verdad? Así como eh, en nuestro país, a veces decimos, dendioi, muchas personas dicen eso, cosas así. Y bueno, para una persona que no es de nuestro país, probablemente no entienda ese tipo de expresiones, ¿verdad? Entonces... Eh, son situaciones así, ¿verdad? Que es mejor evitarlas a veces. Así que vamos a dejarlo así, guys. Lo vamos a utilizar de esta forma. Vamos a utilizar... Si queremos hacer una contracción, hagámoslo de esta forma. Eh, solamente contractando esa parte. Y eh, podemos hacer una contracción, como en este caso, si tenemos un pronombre. Para que sea más, más claro, ¿verdad? El mensaje que estamos transmitiendo. Como... She's been. In that case i think that that is fine uh, i think that people are going to understand what we are trying to say in that case okay entonces esto era lo que les quería mostrar acerca del presente perfecto solamente era como una especie de eh, solamente mostrárselo rápido porque realmente no era parte de lo que teníamos que ver, pero creo que a veces tenemos un poco de confusión verdad entonces es mejor aclararlo eh, alguna pregunta guys antes de que continuemos No questions, okay. So then, guys, uh, the next topic that we need to talk about today is about the the future, okay. So we're going to have these uh, two objectives for the class for this week, basically. So the first one it is, uh, we are going to learn about the future tense, so we can uh, this so we can use it to discuss our plans and hopes, okay. In this lesson. Uh, we are going to learn how to use going to and will to convert a statement to the future tense. Also, uh, we are going to learn how to ask and answer questions using going to and will as auxiliary verbs. Okay, we are going to practice, uh, like we always do, we're going to practice discussing uh, your future plans. For example, An upcoming vacation Holidays with the family Or even your plans For later in the day Bueno Entonces, eh, vamos a hablar ahora, guys Acerca del futuro El futuro, tenemos varias formas En las cuales lo podemos eh, manejar ¿Verdad? Como en el español Permítame un instante Ok, ahí está Entonces, eh, lo primero que vamos a ver Es cómo vamos a utilizar el Will Ok eh, ok eh, cuando se trata de will guys nosotros tenemos ciertas situaciones donde lo vamos a utilizar principalmente eh, we're going to use will to talk about an event in the future that you have just decided to do for predictions and for promises ok so eh, let's say that something happens eh, and then I decide to do something at the time that i am speaking okay let's say that i want to make a sandwich but then i realize that i don't have the ingredients for that so then in that case i can say i can say that i will do something different instead okay i will not make a sandwich i will make uh, let's say uh, nachos for example so that is something that i decided at the moment, okay, that is not something that I planned before. That is not something that I was thinking about from the beginning. So, in that kind of situations, we are going to use will, okay. Also, we can use will when we talk about predictions, okay. Like, for example, let's say that you have a family member that is going, uh, that is studying uh, to be a doctor, okay. Then you can say that that person will be a good doctor. Okay, that is just a prediction that you have. That is not something that we can guarantee, but you are saying that you think that that will happen in the future. Okay, so that is a prediction. Or, for example, uh, when you see that the, the sky is really cloudy, okay, you see many clouds on the sky, then you say that you think it will rain. Okay because you you can see the clouds on the sky and you think that that is going to happen okay pero no es el 100% seguro entonces eh, cosas que acabamos de decidir predicciones y también para promesas okay entonces en esos casos nosotros vamos a preferir utilizar will en lugar de utilizar otro tiempo para hablar del futuro okay so then we have uh, more information here about this It says decisions made at the moment of speaking. Okay. Like, for example, when you're trying to order something from a restaurant. Okay. You say, I think I'll have um, mashed potatoes or something like that because you are just deciding, uh, you just decided about that. Okay. Eh, otro ejemplo puede ser planes que nosotros hacemos rápidamente luego de conocer alguna información. Por ejemplo, lo que les estaba mencionando. Digamos que yo tenía planeado hacer algo, pero luego resulta que ya no se va a poder. Entonces yo, en ese momento, yo decido hacer otra cosa. Entonces yo digo, then I will do this. ¿Okay? Voy a hacer esto en el, en el futuro. Entonces esos serían como los tres escenarios principales en los cuales vamos a utilizar will instead of other uh, tense. ¿Okay? Eh, ¿Cuál es la estructura en este caso, guys? Right? Para las oraciones afirmativas tenemos esta estructura de acá. Que es el sujeto, en like this case, I, then will, and then el verbo en la forma base. ¿Ok? Entonces si ustedes se fijan acá, el verbo play está en la forma base, ¿verdad? No está conjugado, no se le ha cambiado nada. Entonces, I will play video games tonight, okay? I just um, decided to do that. I didn't plan this before, but it's something that I decided at the moment that I was speaking or because I learned some information from somebody else. Okay, luego tenemos la estructura para las oraciones negativas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es bastante parecido. Eh, primero va el sujeto. Luego de eso colocamos la parte del verbo will como auxiliar y a continuación colocamos not. Okay, so I will not eat chicken. O lo podemos hacer de la forma contractada y sería I won't eat chicken. Okay, I don't want to. I don't have the willing to do that. Y por otra parte, también eh, comentarles de que este verbo se va a mantener igual, ¿ok? Si ustedes se fijan, tanto para, eh, para cualquier persona del verbo se mantiene igual. I want, she want. It's the same thing. Nothing changes. Eso es para la parte de las oraciones negativas. Luego, para preguntas, ¿cómo lo vamos a hacer? Para preguntas, eh, igual que los tiempos anteriores que hemos estudiado, vamos a cambiar el orden, ¿ok? Entonces tenemos eh, will, in this case, the auxiliary verb will, at the beginning, and then the subject. Like in this case, um, will you, will you eat chicken? Por ejemplo, y luego el question mark, ¿verdad? Y el verbo se mantiene de la misma forma, en la forma base, nada cambia. Esto es para una pregunta de tipo yes, no, okay? Like when we want to get a yes or no for an answer. Okay, so the answer is going to be yes, I will. Or no, I won't. So that is going to be the answer for this question, okay? <clears throat> ¿Qué pasa si queremos obtener información en lugar de solamente un sí o un no? Pues igualmente que en los otros casos, nosotros vamos a agregar una WH word at the beginning, ¿ok? So you can say, when will you eat chicken, for example? Y en ese caso, pues la respuesta ya sería diferente, ¿verdad? No va a ser sí o no, sino que va a ser información, como I will do that tomorrow, or I will do it. En eh, dos días o something like that, okay? But the, the answer is going to be different, okay? It's going to be information, okay? Bueno, entonces esta es la parte con respecto a la estructura, guys. No sé si tenemos claro esta parte o si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Es bastante sencillo, la verdad. Pero si tienen preguntas igualmente no hay ningún problema, los podemos discutir. Y recordemos, este es para el futuro simple, ¿ok? Estamos viendo el futuro simple por ahora. Yes, I'm sorry. Please go ahead. Sería en las tres estructuras que el verbo va en forma base, ¿verdad? Es correcto. Yes. That is correct. Jaime, thank you. So, yes, in the three uh, the three examples that we we talked about the verb is going to be in the base form. okay, so play. and here, it. y aquí también, entonces, en todos los eh, ejemplos, siempre va a ir en la forma base. okay, no va a cambiar. porque este es el futuro simple. okay, entonces, guys, eh, solamente recapitulando, tres básicamente tres situaciones para utilizar el futuro con will es para decisiones que hacemos al momento no es algo planeado predicciones y también para hablar acerca de promesas ok promesas aquí tenemos entonces en esos casos vamos a utilizar eso ok eh, de... teacher, ¿Mm -hmm? hay un tiempo establecido para poder utilizar este tipo de auxiliar will o sea, ya se me voy a referir a dentro de un mes o un año, siempre podría utilizar el auxiliary will. Correcto, sí, es correcto, Cecilia. Digamos, si usted dice, yo lo haré en tres años, por ejemplo, es válido. Eh, en ese caso, lo que usted estaría prácticamente expresando es de que usted eh, es algo que ha decidido en el momento, ¿de acuerdo? No es algo que haya pensado anteriormente. Eh, cuando nosotros queremos hablar acerca de algo que ya hemos, eh, hayamos planeado con anticipación, digamos, antes del momento en el que estamos hablando, normalmente utilizamos going to. Por ejemplo, I am going to uh, visit my parents next year, for example. In that case, that would imply that you are talking about something that you planned before, okay? That is something that you were thinking about. Before, but when you use will usually that indicates that that is something that you decided at the moment that you were speaking. Normalmente eso es lo que indica que es algo que hemos decidido en el momento, no es algo planeado. Pero sí se puede utilizar, por ejemplo, yo iré en tres años, yo iré en diez años, cosas así. ¿Tiene el will algunos conectores, teacher? Sí, hay algunas palabras que nosotros vamos a utilizar para prácticamente, que nos dan como una clave de, de que vamos a utilizar will. Eso es lo que les quería mostrar. Por ejemplo, acá, eh, como estaba mencionando anteriormente, utilizamos will para predicciones, para posibilidades también. Entonces, vamos a verlo muy frecuente con expresiones como esta vamos a decir maybe I'll I'll go for a walk tomorrow or I think I'll have a glass of water please things like that okay I guess I will just stay at home entonces estas palabras como estas de acá maybe I think I guess esas palabras en las cuales nosotros eh, no estamos como que estamos expresando una posibilidad nosotros vamos a utilizar will en esos casos. No sé si eh, eso es lo que me preguntaba Emerson. Sí, teacher, eso era. Ok, Gracias. thank you. Thank you, Emerson. Yes. So digamos en este caso, si ustedes eh, quisieran cambiarlo, y en lugar de I will, ustedes quisieran utilizar I am going to, no tendría como concordancia. Porque sería, maybe I am going to go. Si ustedes se fijan, ya el ejemplo no tiene concordancia, ya no tiene sentido. Entonces, cuando tengamos estas palabras como de posibilidad, vamos a utilizar I will. Ok. So maybe I'll go for a walk tomorrow. I think. Y si se fijan, eso es otra cosa. Eh, vamos a utilizarlo de esta forma: sería el sujeto más, en, des, en este caso, think. Y luego el sujeto más la estructura que acabamos de estudiar, que es I o, o el subject más will más el verbo. ¿Ok? I will have. Y en este caso lo mismo. I guess y luego I will just stay at home. ¿Ok? Entonces podemos borrar esto para que se vea más, se pueda visualizar mejor, ¿verdad? Entonces, I guess I will stay at home. Ok, entonces estas palabras nos van a dar la pauta, guys. Les quería... you, sorry. Yes. sorry. Solo me perdí en la concordancia del going to. ¿Por qué no tendría concordancia si lo dijéramos como el going to? Vaya, por ejemplo, acá. Maybe I am going to go. Vaya, si usted lo dice de esta forma, si usted eh, se lo lo piensa lo traduce un poco digamos sería como tal vez yo voy a ir por un paseo mañana entonces eh, incluso en español estoy buscando la como... concordancia ¿verdad? ajá entonces es como que cuando usted dice going to usted está diciendo algo que ya planeó entonces si está hablando de algo que ya planeó está está diciendo tal vez entonces, las dos ideas, como que son un poco opuestas, ¿verdad? Porque una es un plan y la otra es tal vez. Entonces, es como que no, no va, ¿verdad? En cambio, Will es más apropiado porque es, a, es para hablar acerca de como una posibilidad de algo que va a pasar. No está seguro. Ah, ok, ok. Ah, pues sí, ya me quedó un poco más claro. Uh -huh. okay. O sea, teacher, que. Perdón. O sea, que ahí solo le quitamos el maybe y así aplica el going to. Si usted le quita el, el maybe, ahí sí ya se puede. Sería como okay. I am I, going to go I'm going to, for a walk. Y en mañana. este caso, mañana, correcto. En este Porque caso, ya, lo ya usted estaría como básicamente diciendo que yo ya planeé eso. Ya estoy seguro que lo voy a hacer. Okay. Entonces, esa es la diferencia. Okay. Eh, no sé si tenemos otra pregunta, guys, acerca de esto. Si se fijan, son como pequeñas cositas, ¿verdad? Pequeñas claves, las cuales nos ayudan también a poder... Realmente damos un mensaje como más más claro, ¿verdad? Acerca de lo que estamos queriendo decir. Porque muchas veces nosotros lo utilizamos de manera sin distinciones. Simplemente decimos, bueno, es en futuro, entonces voy a utilizar cualquiera de los dos. Pero realmente quizás para una persona... Eh, a alguien que sea nativo, tal vez ellos pueden entender otra cosa diferente de lo que nosotros queremos decir. La tercera eh, oración, teacher, está bien el la eh, Sí, acá, acá me hacía falta. Ajá, aquí me hacía falta eso. <laughs> Gracias, César. Yes. So, eh, esto es solamente es como un ejemplo ya un poco más compuesto, ¿verdad? Entonces tenemos como dos partes de la oración. Primero dice, You are running late, so you'll have to take a Uber, an Uber, in this case, an Uber to college. Entonces, eh, ya estás tarde, así que tendrás que tomar un Uber para la universidad. ¿Ok? Entonces, es otra situación en la que se nos ha presentado algo que nosotros no teníamos planeado, por así decirlo. Entonces, utilizamos el will en ese caso. Teacher, por ejemplo, si sí, digamos que ahorita estamos en clase todo, uh -huh. Y de repente ya se terminó y cada quien agarra para su casa y alguien dice, hey mira, dame una mentón, dame ray! Y usted le dice a él, eh, "I will be waiting upside." Ahí aplica. ¿Sí? Porque sí, acaba bien. de suceder, digamos, un imprevisto que alguien le dijo. ¿Sí? Correcto. Sí aplica. Correcto. Ok. Exactamente, Santiago. Es para una decisión que tomamos en el instante, ¿verdad? No es como no es algo planeado. Sino que usted le dice, OK, I will be waiting outside, or I will wait outside. So, yes. Porque usted no sabía que se iba a ir con usted, él le acaba de decir, por eso, ahí aplica. Correct. Correcto. Ok, ok. Así que, más que todo para ese tipo de casos, sería el uso de will, guys. Entonces, eh, ya casi se nos acabó el tiempo, así que por ahora quizás no vamos a poder practicar, pero para el día de mañana, yo les voy a traer eh, información para que podamos practicar, ¿de acuerdo? Vamos a practicar mañana para que no sea todo el tiempo solamente yo hablando y así. Así que solamente les quería dar como la teoría el día de ahora y también les quería mencionar esta otra parte. Eh, esto solamente por si ustedes lo ven y tienen alguna pregunta, ¿verdad? Eh, esta forma utilizando will más be able to tiene el mismo significado que decir can o can't, ¿ok? Eh, por ejemplo, tenemos acá esta oración. We, dice: "We won't be able to join you for lunch". Okay, tenemos "won't be able to", lo cual sería lo equivalente a decir "we can't". We can't join you. Ok, so this here means the same thing like "can't". Y si fuera positivo. Sería como decir, we can join you, ¿ok? Entonces, ya en este caso, ya este tipo de estructura, utilizando be able to, ya es otra forma, ¿ok? Si ustedes alguna vez lo ven, es como decir, we can. Sería lo mismo. Expresan la misma, el mismo significado. Solamente se lo quería mencionar, ¿ok? Entonces, esto es equivalente a esto. Aquí estamos diciendo nosotros, nosotros vamos no, a más largo correcto más largo. so you can say just we can join you so just like that so you can just avoid having to say all of this but it's basically the same message so i just wanted to let you know guys so we'll i'm sorry we will be able to join you for lunch it's the same thing that we can join you for lunch ¿Ok? Es de Okay, Ok, go. Bueno, así que esto sería como la teoría, guys, acerca de Will. Eh, no sé si tienen una pregunta acerca de esto en este momento. ¿Estamos claros por ahora? Ya dijimos, ¿verdad? Eh, este, para... yes. Yo siento que para mí es un poco difícil identificar cuando se utiliza el Will y el Going-To, pero uh -huh. como ustedes el día de mañana vamos a... Hablar más acerca de este tema. Uh -huh. Mañana vamos a ver un poco más, Cecilia. Okay, okay. Eh, y también vamos a revisar cuándo utilizar el going to para que nos quede más claro cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos el otro. Así que no se preocupe porque tenemos eh, todavía esta semana para que podamos aclarar eso. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Okay, any other question, guys? Don't worry about this. This is just like the introduction. So, if you have any questions. We are going to work on that. We still have uh, tomorrow, then Thursday and Friday. So you don't have to be worried. There is nothing to worry about. Ok, si no tenemos más preguntas por ahora, guys, eh, mañana vamos a continuar. Vamos a ver más información acerca de esto. Vamos a practicar, que es lo más importante. Ahora solamente es la introducción. Así que si no tienen más preguntas, pues nos vamos a quedar aquí y nos vamos a ver el día de mañana. Ok see you tomorrow. see you, tomorrow. See you on Monday. Bye. Bye. See you on Monday. <laughs> see you on Monday. Dice. Hasta, the the final, hasta el final, hasta el final. A ver, a ver, a ver. All right. hasta el final, Santi. Sí, final, no el... Aguante, aguante, aguante. Eh, dos, uno, <laughs> sí.